seguirme de vuelta. ¡Elizabeth! ¡He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible! ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí. Solo necesito suficientes armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de 5. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero también eres la única forma que tengo de tener armas. Acostumbres mucho a mi compañía, yo. No eres más que un medio para alcanzar un fin. ¿Convertirse en león? ¿Y por qué querría? ¿Quién quiere tanta responsabilidad y preocupación? Cumples con tu trabajo, te comes tu comida y te vas a dormir. La sencillez. Esta cerradura, fuérzala. Parece bastante fácil. Listo. El señor Fink es un buen hombre. Trabaja duro y sé que te lo compensará. Dinero. Cógelo.
tiempos peligrosos, medidas peligrosas. Protege a tus mujeres y tu tesoro. Ese es tu armero. ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy. ¿Es o bien una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. Esa ganzúa. Tal vez la necesitemos. Tengo tiempo para esas tonterías de la profecía. La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce. Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales. Un granero no se levanta simplemente a base de cantar. No. Precisa madera de Fink, un martillo de Fink y una mano de Fink para blandirlo. Me necesita a mí, si no quiere ensuciarse. Montacargas. Debería llevarnos hasta 5. Y conseguir que nos maten, ya te paso. Están los leones cuya función es mantener el orden entre las criaturas inferiores. Bienvenido al centro de reclutamiento de Fink, Industry. No contratamos a nadie. ¿Está claro? ¡A nadie! ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Ilegalmente. Vamos a buscar otra forma. Buque, una ganzúa, cógela. Ayúdame con esta cerradura. Todo tuyo.
apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Lo tengo. Gracias. Pues no eres tan duro. ¡Rodeadlo! ¡Va por él! ¡No irás a ninguna parte! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Es inútil! ¡Ríndete! Muchas gracias. Esto ha acabado para ti. ¡Ah!
¡Vuelve a... peligrosos, medidas peligrosas. Protege a tus mujeres y tu tesoro. El armero Chen Lin, buscado por su conocida relación con la forajida Daisy Fitzroy. Parece que ha llamado la atención. Eso no es bueno, ¿no? Solo lo sabéis. Oigo lo que dice la gente. ¿Cómo es, señor Fink, que tenemos que trabajar 16 horas diarias? ¡Dejemos a lo contrario! ¿Necesitas dinero? Toma. Pero el hecho es que sencillamente no puedo. ¿Por qué no? Pues lo resumiré en una sola palabra: moralidad. Veréis, amigos, el odio es el instrumento del diablo. Si la mano de un hombre queda libre sin trabajo, ¿qué ocupa su lugar? Whisky. ¿Quieres guardarte esto? Cerrado. Elizabeth. Parece fácil. Todo listo. Tiempos peligrosos, medidas peligrosas. Pero he encontrado dinero. Cógelo, DeWitt. Genial. Es la taquilla de Slate.
Debía trabajar aquí. ¿Qué? Es el diario de mi madre. ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina. Soy creyente, pero no estúpida. Su bastarda no se criará bajo mi techo. Mi madre. Ella me hizo encerrar en esa torre. Elizabeth. Tan solo quiero salir de esta ciudad. Por favor. Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock. Desmiente la tontería de la niña milagrosa. No quería a la niña. Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta se hubiera simplemente setado en las sábanas. ¡Saludos! Me llamo Jeremiah Fink y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la Tierra? Pues la abeja. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. ¡Sé la abeja! ¿Hola? ¿Señor DeWitt? ¿Sí? Le paso con el señor Fink. ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink. Escúchame, te hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal. Mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en lo que necesites. ¿A qué diablos venía eso? Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. Menudo ego tiene el tipo. Bienvenido a Finkton, DeWitt. Encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa. El interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. ¿Pero por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. A mí no me suena buena noticia.
necesita alguien que cargue con media tonelada de carbón de Fink Industries a Fenty Town. Puja inicial, 20 minutos. ¿Tu jornada? Ahora 14, pues, ¡La historia! Muchas gracias. Lleva tú esto. Eso servirá. ¿Qué es lo que piensas cazar con ese trasto? ¿Una oruga? ¿Elizabeth? Claro.
Ya lo tienes. Ese cartel tiene otro mensaje cifrado. ¿Debemos encontrar el libro de claves? Sí. Vaya. Parece que se han encontrado de todo en el Club Good Time. Quizá lo encontremos allí.
No parece que se pueda entrar ahora. ¡Presa del hombre! ¡Usada para domar el caballo salvaje! Antes, nadie sabía ni que existía. Entonces me acusaron de matar a Lady Comstock y vaya si se percataron de mi existencia. Huí a Finton y me escondí bien. Cuanto más buscan, más me escondo. Lo único con lo que puede contar una niña de color es con ser invisible.